Muy buenos días, estimadas y estimados directores escolares, supervisores, jefes de sector que nos acompañan en esta transmisión de los distintos niveles. Para nosotros es eh, un, un entusiasmo muy grande poder tener la oportunidad de transmitir a través de este espacio. Lo que es una actividad, pues que propiamente al inicio de cada ciclo escolar se desarrolla en el marco del programa recrea entrega de mochilas útiles y uniformes. En esta ocasión me acompañan el maestro Álvaro Carrillo, director general de secundarias, y la maestra Griselda Gómez en representación de la directora de preescolar. Eh, aparte de aprovechar el espacio para desearles un exitoso ciclo escolar. En este marco de inicio, como les refería una actividad muy importante es justamente la que desarrollamos con el apoyo de todos ustedes respecto a el programa de recrea mochila y útiles escolares particularmente con los alumnos que ingresan a el nivel en los grados iniciales o que por algún cambio de domicilio se incorporan a su centro escolar por supuesto que eh, siempre y de anticipado les agradecemos y les reconocemos todo el esfuerzo que ustedes realizan para que este programa siga siendo una posibilidad de seguir apoyando a nuestros niñas y niños en, en todo el estado y qué mejor que el día de hoy a través de esta capacitación poder tener con absoluta precisión cuál será el mecanismo para llevar a cabo esta etapa de inicio del ciclo escolar recrea mochila y útiles escolares el día de hoy estaremos eh, recibiendo la capacitación en manos del ingeniero Jesús Aguirre quien en un momento más estará haciendo uso de la voz y nos dará todos los detalles respecto de este procedimiento, pero le reitero, de parte de nuestro señor secretario, maestro Juan Carlos Flores Miramontes, y nuestro subsecretario de Educación Básica, maestro Pedro Díaz, nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento por toda la labor que realizan y, por supuesto, por la labor tan importante que para este programa desempeñan cada uno de los directores y responsables escolares. No me resta más que darle la más cordial de la bienvenida, que sea una capacitación exitosa para todos ustedes y en este momento le cedo el uso de la voz a la maest al maestro Álvaro Carrillo, director de educación secundaria. Perdón, eh, adelante maestra. Muchas gracias, muy buenos días sean todos ustedes compañeras, compañeros, jefes de sector, supervisores, directores, docentes que nos acompañan en esta transmisión de la capacitación del programa Recrea. Eh, a nombre de la maestra Georgina Cambero Ruiz, nuestra directora del nivel preescolar, preescolar, agradecerles y reconocerles todos los esfuerzos que con voluntad férrea desarrollan cada uno y cada una de ustedes en el día a día, en el transcurrir en nuestras escuelas escolares, sumen y una invitación a sumarnos en voluntad en este proyecto tan interesante que viene a reducir las brechas sociales a través de la equidad educativa. Sumémonos con voluntad, con decidida participación y seamos garantes de lograr espacios con mayor equidad en nuestras escuelas y jardines de niños. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Gris. Eh, mi estimado maestro Saúl, gracias. Eh, de igual forma, reitero el saludo de nuestro señor secretario, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, de nuestro subsecretario de Educación Básica, el maestro Pedro Díaz Arias, y a nombre de la Dirección de Educación Secundaria de un servidor y de mis tres compañeros directivos de la modalidad de Telesecundarias, el maestro Ramón Corona, de Secundarias Generales, el maestro Carlos Gabriel, de Secundarias Técnicas, el maestro Carlos Alberto. Les hacemos llegar un respetuoso saludo, compañeros directores, compañeros inspectores de los diferentes niveles educativos y muy en especial a nuestras compañeras y compañeros de secundaria. Como ya lo mencionó mi compañero, el maestro Saúl, director general de primarias, nos da muchísimo gusto estar de nuevo en este gran evento como lo menciona la maestra Gris, en este evento que de alguna manera impacta en la economía positivamente de nuestras alumnas y alumnos de educación básica. Porque es un, una realidad que el beneficio en las familias repercute positivamente ya que van a adquirir nuestras alumnas y alumnos que hoy ingresan su primer año escolar en primaria, en preescolar y en secundaria. Ese apoyo de útiles escolares, de mochila, de calzado y de uniforme. De igual forma, como lo mencionó el marzo Saúl, aquellos alumnas y alumnos que por algún motivo tuvieron que cambiar de centro de trabajo. Por ello, reitero mi más alto agradecimiento a ustedes compañeras y compañeros directores de educación secundaria. Y estoy seguro que este año nuevamente contaremos con ese gran apoyo. Para que ustedes reciban la capacitación atinadamente por nuestro ingeniero Jesús Aguirre, quien en un momento llevará a cabo esta capacitación, para que ustedes, estimadas y estimados directores de educación secundaria, puedan recibir los elementos precisos para realizar ese registro y no quede ninguna alumna ni alumno sin recibir este apoyo de recrea, este apoyo de recrea de este programa de útiles escolares. Reitero de mochila, uniforme y calzado. Bienvenidos compañeros, le reitero mi agradecimiento a toda esa comunidad directiva, a mis compañeros inspectores, por estar presentes. Ya saben que cuentan con el apoyo de los directores generales de los diferentes niveles educativos y un servidor en especial. Enhorabuena, los dejo en manos del ingeniero Jesús Aguirre para que reciban esta capacitación. Enhorabuena, mis estimados, éxito a cada uno de ustedes. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Agradecer al secretario de Educación Jalisco, a nuestro secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, a los, a los tres directores de los tres niveles de educación pública y sobre todo a todos los directores que están participando en esta capacitación, ya que sin su apoyo el programa Recrea no, no podría ser posible. Es un enorme esfuerzo de su parte. Y estamos bastante agradecidos ya que de esta forma podemos hacer eh, llegar el material a tiempo. Eh, entonces, pues como todos los años, vamos a, a iniciar con esta segunda etapa que está destinada para los alumnos de, de primer ingreso de los tres niveles de, de educación en el estado y aquellos que eh, pues no pudieron recibir su paquete en, en la primera etapa. Entonces, para esto está destinada esta segunda etapa y pues este, se va a llevar en los mismos términos eh, de la primera etapa del programa Recrea. Eh, para arrancar la, la capacitación, eh, pues bueno, primero eh, les vamos a indicar las fechas del programa. Eh, no sé si las pueden ver aquí en la pantalla. Muy bien, ya, ya está la, la presentación. Eh, la captura de los alumnos eh, se va a estar act activa a partir del día de mañana, 7 de septiembre, hasta el día 14. Eh, como en esta etapa, los alumnos eh, es una menor cantidad y también, eh, como la primera etapa, ya están preregistrados en la plataforma, solamente van a, a validar y, y capturar. Eh, las tallas de, de los alumnos que, que van a participar en esta segunda etapa. Entonces, pues esperamos que sea un ejercicio ágil y que no les quite mucho tiempo de sus labores. Eh, la entrega de estos paquetes a los municipios será durante el mes de noviembre y la entrega a los beneficiarios va a ser durante a finales del mes de noviembre, a principios de diciembre, para que... Eh, pues tengan sus paquetes eh, los alumnos de primer ingreso y los puedan utilizar en lo que resta del ciclo escolar. Siguiente. ¿Qué es lo que vamos a entregar en esta segunda etapa? Eh, para los tres niveles de, de educación, tanto para preescolar, primaria y secundaria, vamos a entregar el siguiente material. Siguiente, por favor. Eh, vamos a entregar la playera tipo polo más una prenda de acuerdo a la talla de cada alumno y el modelo del plantel educativo, eh, así como el convenio eh, de su municipio. Eh, un par de calzado escolar de acuerdo al convenio con su municipio. Eh, una mochila con útiles escolares de acuerdo al grado que cursa, también dependiendo de su convenio. Y para las comunidades del norte del estado, Guaraches y Telas para las comunidades de Mezquitic, Bolaños, Huejuquilla el Alto y Villaguerrero. Siguiente. Eh, la plataforma de captura eh, es la misma que la primera etapa. Eh, y aquí les vamos a hacer llegar eh, un material que la mayoría de los municipios ya cuenta con todos los usuarios y contraseñas para ingresar al portal, los formatos de captura de manera virtual y de manera física para que los padres de familia les hagan llegar los datos con las tallas de, de los alumnos y pues así se facilita la captura de, de estas tallas en la plataforma. Siguiente. Este es el formato en físico que, que se les estará haciendo llegar o ya, ya lo tienen la mayoría en, en todos los municipios del estado. Eh, también este, tenemos un formato digital eh, que también eh, se les está proporcionando para que lo circulen a través de los medios electrónicos, de los canales de, de comunicación que ustedes tienen con los padres de familia a través de... WhatsApp o este, correos electrónicos, en fin, para que les puedan hacer llegar la información de los alumnos en la menor cantidad de tiempo posible y puedan tener toda, toda la información eh, para capturar las tallas en nuestra plataforma. Siguiente. Eh, este es eh, también, pues bueno, instrucciones de llenado. El siguiente. El, el formato con su clave y contraseña para ingresar al, al portal, que esta también eh, ya la tienen en los municipios y si aún no es no la tienen en su plantel, pues se las van a hacer llegar eh, en el transcurso de, de estos días, de esta semana, no pasa. Siguiente. Eh, bueno, el, la plataforma de captura, eh, al igual que primera etapa. Eh, Sigue con el mismo dominio que es útiles.jalisco.gov.mx, y eh, de esta forma eh, vamos a, a ingresar con el usuario y contraseña que les van a proporcionar. Este usuario y contraseña es por plantel educativo y eh, lo podrán compartir con, con sus maestros para o las personas que, que los apoyan a realizar la captura nuestro sistema. Entonces, eh, aquí en, en este inicio, pues este, nada más van a ingresar su, su usuario y contraseña para poder acceder al, al portal. Eh, aquí es importante, la primera pantalla que les aparece es eh, donde vienen los datos de su plantel, los datos de contacto y la selección de prendas. Eh, es importante. Que validen que la información que está plasmada es correcta y que todos sus datos eh, están de manera adecuada. Posteriormente, eh, bueno, viene la información de contacto donde pueden validar si aparece de manera correcta su nombre, su, su teléfono, su, su correo electrónico. Eh, después van a seleccionar el, el tipo de, de prenda que lleva su plantel. Esto es para los municipios que tienen convenio también con, con uniforme. Primero van a seleccionar el color de la playera tipo polo que lleva su plantel eh, y posteriormente van a seleccionar el tipo de prenda de todo el catálogo de telas que tenemos el tipo de prenda tanto para niño como para niña y la tela que lleva la, la prenda en, en, su, en su plantel. Ah, como ven en la pantalla, pues se muestra la selección de, del tipo de prenda para niño y tipo de prenda para niña y la selección de, del modelo de tela que lleva su plantel. Es muy importante que elijan el, el modelo correcto ya que eh, si, si no eligen la configuración de uniforme no va a permitir la plataforma la captura de, de los alumnos en el, en el plantel después para la captura de las tallas de los alumnos eh, se va pueden filtrar por grupo por grado y también por, por salón para que sea de manera más fácil puedan este, capturar por, por cada salón todas las tallas de los alumnos y puedan identificar a cuáles alumnos ya, ya le capturaron la talla y a cuáles eh, les queda pendiente. Eh, como les mencioné al principio de la capacitación, esta segunda etapa está destinada para los alumnos de nuevo ingreso y para aquellos alumnos que hicieron cam cambio de plantel o que no les entregaron su paquete en, en, esta, en la primera etapa del programa Recrea. Eh, aquí, bueno, les va a, a, al momento de capturar las tallas, al final le tienen que dar clic en guardar alumnos para que toda la información capturada quede guardada en, en la plataforma, ya que... Si no dan clic en guardar eh, lo que hayan capturado, si al momento de cerrar eh, no se va a guardar y no se van a considerar esa información de tallas para, para poderles proporcionar el material a su plantel. Eh, ya que le dieron guardar, les va a aparecer un mensaje que dice que, que es correcta la información y que pues, se, se guardó de manera exitosa. También eh, les va a aparecer eh, los alumnos que, que sí tienen la información correcta les van a aparecer ya en verde y los que todavía tienen pendiente eh, la talla, ya sea una u otra o ambas, les va a aparecer en rojo. De esta manera ustedes van a poder identificar que a esos alumnos aún les falta la información de sus tallas para que puedan eh, recibir su paquete a tiempo. De esta, también de esta forma van a poder eh, modificar los datos si se dieron cuenta de que el dato es incorrecto ahí mismo pueden eh, corregir y al final le dan guardar para poder reflejar estos cambios en el sistema y poder tener la información adecuada eh, de manera correcta y hacerles llegar pues eh, todo el material tal cual ustedes están capturando en la plataforma Eh, también tenemos habilitada una plataforma de consulta para los, los padres de familia, para que de esta, de esta manera puedan validar que, que ya tienen la información en la plataforma sus, eh, sus, sus hijos y puedan consultar que ya, ya está capturada la información del, de los niños. Eh, pero bueno, esta, esta, plata, este, esta plataforma es únicamente para los padres. Ustedes. Con sus usuarios y contraseñas pueden validar, como les comenté, en verde y rojo los alumnos que ya están capturados, que ya tienen guardada la información, y si les aparecen en rojo, quiere decir que, que les falta algo por capturar. Entonces, es importante estar validando este, esta plataforma para que pues, puedan eh, tener todos la, la información correcta a tiempo. Eh, pues bueno, también eh, por último hacerles este, eh, de nuevo la mención de las fechas. Eh, la captura se, se va a habilitar la plataforma a partir del día de mañana, desde mañana 7 de septiembre al día 14 de septiembre va a estar abierta la plataforma. Hoy por la noche ya va a estar habilitada para que inicien la captura ya que con estas fechas nos, este, se tiene que alistar el material para poder mandar nosotros el material a los municipios durante el mes de noviembre y a su vez los municipios se encarguen de armar el material por plantel y se los hagan llegar a, a ustedes, a los planteles, dura, a finales del mes de noviembre, principios de diciembre, para que los alumnos puedan recibir eh, sus paquetes eh, con tiempo. Bueno, pues este, solo me, me resta agradecerles el enorme apoyo a, a este, por este programa, ya que eh, ustedes, sin, sin su apoyo, este programa no podría ser exitoso. Eh, les agradecemos enormemente de parte de la Secretaría del Sistema de Asistencia so Social, de la Subsecretaría y de la Dirección de Apoyos Sociales eh, su apoyo para realizar este programa Recrea y para que sea una segunda etapa exitosa y podemos entregar el material a tiempo a todos los beneficiarios. Muchas gracias por su atención y por su apoyo y quedamos a sus órdenes. Excelente día a todos. Hasta luego.